Nos encontramos transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes desde la ciudad de Ensenada, Baja California, en donde el cuerpo de una mujer fue abandonado en el exejido Chapultepec, esto en la calle número 12. De acuerdo a la información que hemos recabado aquí en la ciudad de Ensenada, pues esta mujer fue aparentemente ejecutada. Presenta huellas de violencia el cuerpo y, pues, como le podemos comentar a usted, presenta huellas de violencia. En este momento están trabajando servicios periciales de la Fiscalía General del Estado para reunir todas las pruebas necesarias o suficientes para el proceso, durante el procesamiento de esta escena del crimen. La mujer fue encontrada al fondo de la calle, en un terreno baldío, envuelta en una sábana. Esta es la información que tenemos. Una mujer que supera los 30 años de edad. Aparentemente fueron encontrados algunos casquillos percutidos en el área. Esta es información extraoficial que no ha sido corroborada por las autoridades. Sin embargo, en estos momentos ya se encuentra, como le comento, personal de servicios periciales de aquí de la ciudad de Ensenada, quienes están realizando, pues, la labor investigadora respecto a esta situación. Estamos informando a través de CNR Baja California para todos ustedes y le comentamos datos complementarios de este suceso. Es que una información aparte que le vamos a tener durante el día de hoy, una información estadística, nos señala que Ensenada es el municipio número uno en cuanto a asesinatos de mujeres. Así es, de los 6 municipios de Baja California, Ensenada es la ciudad más violenta para las mujeres. También, de acuerdo con la información que tenemos, van alrededor de 45 homicidios en la ciudad. ¿Ah? No, es que ocupo levantarlo ahorita con la antena. Ah, ok. Alrededor de 40 homicidios. Esto, pues, son dolosos, obviamente. Y, pues, son 40 homicidios, de los cuales alrededor de 19 son perpetrados en contra de mujeres. Continuaremos informándoles a través de CNR Baja California a todas y a todos ustedes. En este momento, pues, se encuentran llegando más elementos de la Fiscalía, la Policía de Investigación a la zona. Disculpe usted el movimiento. Y eso es lo que tenemos al momento. Como le comentábamos, el cuerpo de una mujer, para quienes vienen integrándose a esta transmisión en vivo, el cuerpo de una mujer fue abandonado, presuntamente abandonado aquí en la calle 12 de la colonia Exejido Chapultepec, en la ciudad de Ensenada, Baja California. Esta mujer presentaba huellas de violencia. También se dejó envuelta en una sábana, una cobija. Por ello el título de esta emisión, Mujer Encobijada, aquí en el Exejido Chapultepec, en la ciudad de Ensenada. Continuaremos informando para todas y todos ustedes a través de CNR Baja California. Cualquier información que se llegue a dar en respecto del tema policiaco, también en el tema social, político, estamos pendientes de la información que se gesta, que se genera, pues, aquí en este municipio, en la Cenicienta del Pacífico, en Baja California. Muchas gracias a quienes se están uniendo y también a quienes nos están pidiendo información. Como se acaban de llegar a la transmisión, les comentamos lo siguiente: pues es una mujer poco más de 30 años de edad, de acuerdo con lo que hemos encontrado de forma extraoficial. También se señala que tiene algunas huellas de violencia y se habla de un presuntamente de que hay casquillos percutidos alrededor, en lo cual, pues, nos podría dar la señal de que la persona podría haber sido ejecutada en el área. Sin embargo,
Le comento, fue hasta las 8 de la mañana que los vecinos se percataron de que estaba ese cuerpo en ese lugar, por lo cual, pues, no los despertó ningún disparo, mucho menos. Se desconoce cuánto tiempo tenga la persona fallecida, y esa es información que más adelante vamos a recabar para todas y todos ustedes, porque es parte también importante en este tema de lo que es, pues, la investigación. Continuaremos informando, como ya le hemos dicho, a través de CNR Baja California. Estamos informando para usted, Tashiro Malekium.